Sí, quiero invitarlos a ver la siguiente nota porque nos enseña qué hacer con todas esas botellas de plástico, esos residuos de plástico que tenemos en nuestra casa y que muchas veces no sabemos reciclar correctamente. Así que si quieren aprender a hacerlo y de paso darle una mano a nuestro planeta, no se pierdan la siguiente nota. Hola amigos de Acá Entre Nos. Hoy quisiera contarles sobre nuestra campaña Dale Vida al Plástico para hacer un uso racional, una concientización ambiental, una adecuada disposición y correcta separación de residuos, particularmente plásticos. Los productos plásticos tardan un tiempo largo en degradarse, entonces es muy importante hacer acciones para que se haga una adecuada disposición de los productos y que eso lleve a una reutilización o un reciclaje de los mismos. Entonces, pues desde la asociación donde representamos a la industria plástica en Colombia, venimos adelantando una serie de iniciativas ambientales desde hace ya bastantes años y el año pasado decidimos ya darle un nombre a la campaña, que es Dale Vida al Plástico, y hacer una serie de iniciativas con la comunidad. Hemos estado también en colegios apoyando el programa de las tapitas de la Fundación Sanar. A partir del próximo año lectivo, pues desde julio, agosto, vamos a hacer unos proyectos también con los colegios, con el SENA y la UAESP. Tenemos un cortometraje que muestra un poco el cuento de un muchacho que lo que las personas en la calle ven como basura, él lo ve como un tesoro que puede reutilizar o reciclar y es su fuente de ingresos. Pues el primer mensaje es que todo el plástico es reciclable. Eso es importante que las personas lo sepan porque eso ayuda a que los productos reciclables, los productos plásticos, si los lavan adecuadamente y demás, los pueden depositar en la caneca de aprovechables y eso lleva a que el producto se pueda transformar nuevamente en la materia prima, pues en la resina plástica, que son unas pepitas de plástico, y eso se puede convertir, puede ser en un bloque para construir una casa, puede ser en una matera, puede ser en una estiba para cargar productos, puede ser en algunas ocasiones en un nuevo empaque, en una nueva botella. En el caso particular de los bloques, nosotros tenemos un proyecto bien interesante en Cali, donde tenemos unas actividades con unas comunidades de bajos ingresos de Cali que vienen ahorrando desde hace ya unos años, un proyecto que tenemos con la CAFO, con Fundefir, con Sedecur y otras organizaciones, y con ese ahorro que vienen haciendo van a hacer adecuaciones y ampliaciones de sus casas. Es un acto tan sencillo como no botar el producto al suelo, sino más bien pensar, oiga, este es un producto que tarda una cantidad de tiempo en degradarse, yo soy responsable de ese producto porque yo lo compré, si yo lo boto al suelo, al mar, al río, al parque, eso puede que termine durante bastantes años en el lugar que no debe ser y afectar animales, afectar ecosistemas.